great. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is the big day. Hoy es el gran día. Llegó el gran día del examen global. Yes. Quiere decir que estamos a mitad de año. Yes. Okay. Llegamos a mitad de año y así vamos a seguir para adelante. Okay. So, first of all, I tell you what we are going to do today. Today is Thursday, the 18th of June, and it's sunny and hot. A very beautiful day for the global exam. Yes, okay, we can't complain about that. Yes, we can't complain, no podemos quejarnos, tocó un lindo día. You can, well, first of all, we are going to check pages 82, 83, 84, and 85. Te voy a dejar las respuestas para que cheques el activity book. Yes, because until there, hasta aquí tiene que estar hecho el activity book. Yes, okay, pages 82, 83, 84, and 85. And then, sorry, we are going to go to the exam. Okay, is it clear? Yes, how are you today? Fine? Okay, I hope you are super fine. 82, let's go to page 82. Put a tick if it is okay, a cross if it is wrong. Okay, number one. So, number two. Sandwiches. Number three, they are dressing up as Roman. Yes, están disfrazados de romanos. Okay, number two. Coins. Yes, okay. Mosaic. Wall. Necklace, helmet, shield, jewelry, jacks, secret phrase, Roman times. Yes, Roman times. Mosaic. Yes, mosaic. Yes, okay, good. So let's go to exercise three. Number two, the wall is made of stone. The mosaic is made of stone. ¿De qué está hecha cada cosa? It's made of. Yes. Okay. ¿Se acuerdan los tres cerditos? Yes. Okay. The houses of the three pigs were made of different materials. Yes. Okay. ¿Se acuerdan que era? For example, this is made of what? Plastic. Yes. Okay. It's made of plastic. Okay. Good. Well, wait a minute, wait a minute, yes, good. Number four, the mosaic, the mosaic is, porque es una palabra media, yes, okay, mosaic, yes, no mosaic ni nada, mosaic is made of stone, the coins are made of iron, and the jars, yes, are made of clay, arcilla, muy bien, okay, so, let's go to page 83, yes, okay, 83, wait a minute. Yes, que la teacher se hace una anotación que necesitaba hacer. Yes, okay. So, let's go to the next page, 83. Are you there? All right. So, one. Yes, okay. De izquierda a derecha. Yes, four. From the top to the bottom. Four. One. Three. Two, four, one, three, and two. Yes, okay, good. Let's go to exercise two. Two, it was a Benaventum then. Number three, she can see what Bo sees. Four, it's made of clay. Five, they find a mosaic, yes. Number three. Two, tick. Five, tick.
2, 5 and 6. 1, 2, 5 and 6 son los values. 84, page 84. 2. Watch a film at home last Saturday. 3. Paint a picture yesterday. 4. Skateboard 2 days ago. 5. Play board games last weekend. Page 85. Page 85. 2. Start. 3. Leave. 4. Visit. 5. Work. 6. Arrive. 7. Need. And 8. Stop. Acordate que me tenés que dejar, me habrás dejado ya, porque si ya estás viendo el video, ya es hora de la clase. Tu video, yes, okay, video 3 minutes explicando the girl in the mirror, yes, okay. Acordar, bueno, ya te habrás acordado de usar todos los tiempos verbales súper bien, yes, okay, como explicó la teacher Ruth la clase pasada, yes, okay. Well, so let's go to exercise 2. What time auxiliar, sujeto y verbo. Did Ben arrive? 3. What did Ben need to buy? What did Ben need to write? W, auxiliar, sujeto y verbo. 4. What, W, did, auxiliar, the woman, subject, use verb to take photos. 5. Auxiliar, sujeto, verbo. Did the girls touch the shield? Number 3. He arrived at 11 o'clock. 3. He needed to buy a ticket. She used a mobile phone. And 5. No, she didn't. And that is all. Okay? Good. Well, so that's all from here. Bye-bye correction. Yes, and we go to the global exam. Are you prepared? Yes, all right. There we are. Good, good, good. That's all from here. Voy a correr así no molesta esto para for you to see everything. There we are. I will give you the tips. Atención a los tips. Te vas a ir a un lugar. I want you to go to a quiet place. Quiet place, a un lugar súper seguro, yeah, seguro, a un lugar súper, quiet place, tranquilo. The only thing you need is your pencil case and your computer. Y el artefacto, el lugar donde vas a hacer, computer, tablet, ¿sí? El dispositivo, yes? No more things. Okay, and pay attention now. Listen to my advice. Esto ya lo hicimos. Global exam. Start first with the composition. Primero vamos a comenzar como hacemos siempre. Yes? Okay? Por la composición. Yes? Y te voy a poner acá al lado. Tenés 1:30 para resolver. Yes, okay. Is it clear? Vas a poner para resolver. Así no te olvidas. ¿Está? Okay. Acordate que third grade tiene 1:30. ¿Por qué vamos a comenzar primero por la composición? Calculá 20 minutos para la composición. 20 minutos con todo.
La escribís, primero la organizás, la escribís en tu mente, you write the composition, and then you check. Ahí se termina el proceso de la composition. When you check, sentence by sentence. What you are going to check, ¿qué vas a chequear? Grammar. Si tiene todas las ed, si tiene el verbo está bien organizado, yes, everything. Si es plural, le pusiste la S, los apóstrofes, los artículos, spelling. Si está bien escrita la palabra, si es con dos P, si es con una T. Y punctuation. Grammar, spelling and punctuation. Comas, puntos, yes. Is it clear? Puntos finales. Yes? Is it clear? Mayúsculas. Mayúsculas. So pay attention to the organization of your writing. Pay attention to the consignas. Read everything before you write. Lee todo antes de escribir. ¿Qué quiere decir? Read everything. Lee todas las opciones. Primero lee. Read first. Check everything before you hand it. Chequea todo, siempre chequeo todo. No me apuro. You can do it. Lo puedes hacer. Good luck. Yes? Okay? Acordate. Vas a poner primero un reloj y vas a calcular 20 minutes. Y el reloj general va a ser una hora y media para terminar este test. Es importante que me hagas caso y que hoy más que nunca, es la primera vez que este examen se hace en la casa. ¿Yes? Es un examen muy serio, es el examen que me va a decir cómo te encontrás vos. No quiero que ayude mamá, no quiero que ayude papá, no quiero que ayude ningún hermano, ninguna hermana, nadie. Solito, solita. I will explain all, yes, all the tests. Yo voy a explicar todo. And you are going to do at home. Necesito que seas sincero conmigo, pero antes que nada con vos mismo. No te dejes ayudar con nadie. No, mamá, no puedo, no me puedes ayudar ahora. Anda, yo voy a resolverlo solo. Mamá, papá o alguien. ¿Sí? ¿Ok? Si ellos se quieren imprimir el examen y lo quieren hacer porque ellos estuvieron viendo las clases y les copa, que hagan solo. But this is your test. Este es tu examen. Necesito que vos seas sincero y lo hagas solito, solita. Sin mirar el book, sin mirar el activity book, yes, sin mirar el cuaderno porque no nos sirve ahora, yes. Acá vamos a evaluar todo lo que hiciste durante el año, desde marzo hasta acá, yes. ¿Se entiende? Decía en una parte no usar corrector porque esto siempre se les pide cuando hacen el examen escrito, yes. Pero ahora lo están haciendo todo online, ¿está? ¿Ok? ¿Por qué? Porque un examen tiene que estar lo más claro posible. No tiene que haber dudas de que esa palabra esté escrita ahí porque es un documento, como siempre te digo. ¿Yes? Súper serio. All right. Yes. So let's start. Comenzamos. Ok. So in the first part, vamos a empezar por el tema de la composition, que es lo primero que tenés que hacer. The composition. All right. What you will do in the composition now? ¿Qué nos va a tocar? Nos va a tocar esto. Write a postcard, 80 words. Te voy a poner en rojo esto para que te llame la atención. Siempre tengo que leer las consignas. ¿Sí? Todas las palabras, las must words, tienen que estar subrayadas. ¿Yes? ¿Ok? Must words. Yes, te pongo acá, must be underlined. Deben estar subrayadas, ¿ok? Good. All right. 80 words, vas a escribir con 80 palabras, 80 words. You are in Formosa. Send a postcard to your best friend describing the city. Postal, you are in Formosa and you have to send this postcard to your friend. Le mandas esta postal a tu amiga. Dear Angélica, how are you? I am writing this postcard to you because you must know my city. Ella no vive acá. So I will
sent her a postcard. Acordate que la postal en la parte de adelante tiene la foto de Formosa and everything. ¿Sí? Ok, tenemos acá el, la estampilla, stamp. Formosa is. Y va a tener 80 palabras. Pay attention, 80 words. No more than 80 words. Respeto la consigna. Quiet, the most, there is, there are, there was, smaller. These are the words that you must put. Estas son las que tienen que estar sí o sí. Of course you can put other words. Por supuesto que puedes poner otros adjetivos, otras cosas. Controla. ¿Qué vas a controlar? Explico de nuevo. Grammar. Si escribiste there is, there are bien. Si las usaste bien con singular, con plural, con lo que se debe usar. Artículos. E, a, them. Yes, okay. Is it clear? Tense, el tiempo verbal. Spelling, si la palabra está bien escrita, si escribiste bien quiet, beautiful, que siempre tendemos a escribir ese beautiful mal. Eso sería spelling, todo lo que te logra la teacher, te evalúa durante todas las compositions. Y punctuation, stops, puntos, comas, and full stops. Stops, comas, and full stops. Termino con un punto final. Dejo sangría siempre, ¿está? En este caso la teacher te comenzó ya, así que ya está desde la sangría. Formosa is a quiet place, but it is the most beautiful city in Argentina. In Formosa there is a beautiful cathedral near the The cathedral is in front of the most famous cinema. No es que vos tenés que usar una vez, puedes usar varias veces los comparatives, los superlatives. Pero sí o sí tenés que usar estas. Yes? In Formosa there are a lot of restaurants. The restaurants are very, 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 very expensive. Apunta en un examen a las palabras que sabes, ¿sí? A lo seguro. In Formosa, there was a beautiful and very nice old train station. Yes, for example. Yes. The train station was smaller than the casino, for example. Is it clear? I like living, y te acordás, like más ing, y todas esas cositas que aprendiste durante el año. Control. Para esto, 20 minutos. Ay, teacher, pero yo lo escribo en 15. 15 minutos para escribir, 5 minutos para chequear. Está todo estipulado. No te apures. And control the time. Quiero que te controles el tiempo, porque con el tiempo, si no, si vos lo haces, a ver, te explico. Si vos lo haces esto en 4 horas, te vas, te levantás, te vas al baño, no va a ser lo real. Yo quiero que se, te voy a dejar esto en tus manos. Quiero que se asimile a lo más real, que sea lo más real posible. Se da cuenta que está la teacher ahí. ¿Yes? La teacher va a estar en tu conciencia hoy. ¿Yes? ¿Ok? So, pay attention now. Wow, I'm in your conscience. Ok. Well, pay attention. Te traes un glass of water. Te pones un vaso de agua ahí. Vas al toilet antes. Go to the toilet. Entras todo en sintonía. Y te quedas ya tranquilo. No te estés levantando a cada rato porque te vas a desconcentrar. Y yo quiero que esto lo hagas concentrated. ¿Ok? ¿Is it clear? Good. Haceme caso, por favor. ¿Yes? ¿Ok? Yo sé que me vas a hacer caso. Y el que no hace caso, bueno, ya le va a quedar en su mente eso. Yo ya se los dejo a ustedes. ¿Yes? ¿Ok? Yo les estoy dando los tips para que seamos los más sinceros y organizados posible. Ok, put the following sentences in the correct order. Remember to read first and then put the sentences in order. Como te enseña siempre la teacher. Yes, ok. B, read the paragraph. Yes, read the paragraph and answer the questions. Where is John from? Where does she go by car? What time does he start work? Is he having mate and toast for breakfast now? Where was John yesterday? All this information is here. Puedes subrayarla si querés o yes, como vos quieras, pero encontrás información.
situación y presta atención al tense, el que te pregunta, ¿eh? Ojo, si está preguntando en present simple, acordate que he, she, it lleva ese cuando pasamos. Ya lo tiene en el texto, así que pasamos, transcribimos the information that we need with attention, ¿ok? Complete the following paragraph using the word, the one word. Yes, una palabra. Every day, Linda to school by car. She gets up very late. Yesterday, she at the park. She wasn't at the cinema. The park was mother. Yes, with one word. With one word. Con una palabra. No quiere decir que todas sean verbos. In this case, acordate la 3. Pensá que ahí necesitamos otra palabra, que no es un verbo. Maybe it is an adjective. No puedo dar más pistas. The park was than, pay attention, the cinema, but the cinema was the, pay attention. Choose the correct alternative, A, B, or C. Remember to circle the option. Voy a hacer cualquiera, ¿eh? And write in the space. No quiere decir que esa sea, ¿eh? Porque no puedo dar ayudas. Y eso, si no, estaríamos mintiéndonos. Por eso digo que es importante hoy hacer solo, sin ayuda de mamá, sin ayuda de papá, sin ayuda de nadie en casa, ¿sí? Hacer solito el examen, ¿sí? Tenemos que ser sinceros, primero, con nosotros mismos. ¿Ok? That's all. Correct the mistake. When your man going shopping, corrijo el error aquí y pongo la corrección in this space. You mustn't to speak, corrijo ese error que está marcado y lo corrijo en este espacio que escribimos ahí, que dejamos ahí. Yes? Answer the following question. What do you like doing? Are your parents drinking mate? Was there an old train station? Y así todas. Yes? Me fijo bien que, en qué tiempo me pregunto. Listen and write true or false. Y ahora voy a ser la teacher de listening. Acordate de que podés escribir TF o directamente toda la palabra true, false. ¿Ok? ¿Es clear? Yes? Good, good, good. Well, so pay attention now. Are you ready for the listening? All right? Good. Formosa is very beautiful. The first thing you have to do is to read. Leo primero. There aren't any hotels. Formosa is bigger than Tucumán. There isn't a new pedestrian. And there are big parks. I will repeat 3 times. Are you ready? This is not simultaneous. No es simultáneo. Quiere decir que no puedes escribir cuando la teacher está leyendo. Put the pen down. Are you ready? Put the pen down, dejo el pen ahí y me dedico a escuchar. No hagas trampa, por favor. Pay attention. Put the pen down, you can't write. Only listen. And then, when I say ready, you can put true or false. Formosa is a very beautiful city. There are a lot of supermarkets and there are some hotels. There are big parks too. There isn't any shopping center, but there is a new pedestrian where you can buy clothes easily. You must visit Formosa. It is bigger than Tucumán, and it is the most beautiful city in Argentina. Repetition 2. Formosa is a very beautiful city. There are a lot of supermarkets, and there are some hotels. There are big parks too. There isn't any shopping center, but there is a new pedestrian where you can buy clothes easily. You must visit Formosa. It is bigger than Tucumán, and it is the most beautiful city in Argentina. Repetition 3. Formosa is a very beautiful city. There are a lot of supermarkets and there are some hotels. There are big parks too. There isn't any shopping center, but there is a new pedestrian
where you can buy clothes easily. You must visit Formosa. It is bigger than Tucumán, and it is the most beautiful city in Argentina. That's all. Good luck. Buena suerte. Ojo a los tips que te pidió la teacher. Do it alone. No puedes mirar en ningún cuaderno, en ningún nada. Don't waste your time. 20 minutes. Primero comenzá por la composition, 20 minutes, cronometrate, y después seguí lo que resta del tiempo, yes, con toda la parte de grammar. In total is 1 hour and 30 minutes. 1 hora 30 minutos. Ay, teacher, pero yo termino rápido. Si te apuras vos, ya es up to you. Yo te doy 1 hora y 30 minutos. Usa esa hora y 30 minutos sabiamente, ¿ok? Is it clear? Bye bye. See you next class. Good luck.